¿Cómo llegaron las cosas a este punto? Pensó Naruto mientras estaba de rodillas, con las manos en el suelo mientras respiraba con dificultad. El plan había salido terriblemente mal. Se suponía que Tobi debía lidiar con Idan, y se suponía que él debía lidiar con Kakuzu. No era que Tobi no pudiera manejar a Idan, todo lo contrario, de hecho, golpeó a Idan fuertemente inmovilizándolo contra el suelo con kunai y luego colocando etiquetas explosivas en el Hashinist y lo hizo estallar en pequeños pedazos de carne que llovieron sobre el campo de batalla. Era Naruto quien estaba teniendo problemas con el viejo ninja desaparecido de Taki. El hombre se había quitado sus cinco cosas extrañas de máscara barra corazón y estaba lanzando jutsu como si no hubiera un mañana, e incluso la madera de Naruto podía alcanzarlo, siempre incinerándose tan pronto como se acercaba a él. Tobi solo observó a Naruto luchar, con los brazos cruzados mientras observaba a su compañero arrodillado mientras Kakuzu se acercaba a él lentamente, con una sonrisa enfermiza y retorcida en su rostro. Ella sacudió la cabeza, luchando contra el impulso de salvar al niño. Necesitaba aprender a ser derrotado. ¿Cómo vas a dejar que el chico pelee conmigo? Es muy frío de tu parte si lo digo. Comentó Kakuzu mientras miraba a Tobi por el rabillo del ojo. Necesita una lección. Menos mal que fuiste lo suficientemente bueno para enseñarla. Todas las máscaras de Kakuzu apuntaron a Naruto cuando comenzaron a brillar, listas para matar al niño. Bueno, me encargaré de que nunca más pueda aprender otra lección. Miró completamente a Tobi nuevamente. No te importará, ¿verdad? Se obligó a negar con la cabeza. No me importa. Adelante. Dijo con voz monótona, ignorando la sensación de hundimiento en su pecho. ¿A ti no te importa? Naruto susurró para sí mismo, esas tres palabras corriendo por su mente. Lo sabía, ¿cómo no podría simplemente verlo? Me estuvo usando todo el tiempo. No le importa si vivo o muero. Naruto gritó en su cabeza, las lágrimas corrían por su rostro. Tenía a alguien que creía que se preocupaba por él, ¿y ahora? Ahora simplemente no era nadie. Luchó por ponerse de pie, mirando a Kakuzu a los ojos desafiante, sus ojos rojos con hendiduras negras que iban directamente hacia el centro, una gran ola del chakra del Kyubi saliendo de su cuerpo, el chakra rojo hizo que Tobi sostuviera su brazo frente a él. Su rostro debido al intenso calor. Oh. ¿Qué es esto? ¿Un Kekkei Genkai de algún tipo? Me aseguraré de agregar tu corazón a mi colección cuando termine contigo. Naruto murmuró algo en voz baja, haciendo que Kakuzu levantara una ceja. ¿Te importaría hablar? No entendí eso. El puño de Naruto se cerró, la sangre goteaba de sus palmas mientras sus uñas se clavaban profundamente en su piel. Dije que te jodan. Dijo Naruto, con los dientes apretados mientras lo hacía, con una furia incontenida en su voz. Luego señaló a Tobi. Y que te jodan a ti también. Gritó, haciendo que los ojos de Tobi se abrieran en estado de shock. De repente se dio la vuelta, el chakra rojo envolvió su cuerpo. ¿Puedes lidiar con él si soy tan inútil para tus planes? Gritó, quitándose la máscara, mostrando sus marcas de bigotes y sus ojos azules apagados, mirando a Tobi. Luego desapareció en un destello rojo, desapareciendo casi instantáneamente mientras huía de la pelea. Oh, entonces un cobarde, ¿eh? Kakuzu se rió entre dientes antes de sentir sus cinco corazones empalados a la vez, mientras Obito tenía sus manos en el suelo, la madera brotaba en casi todas partes. Él no es un cobarde. Ella pronunció en una mezcla de shock e ira. Naruto la había dejado. Pensó que ella lo había traicionado. Maldita sea todo. ¿Tú también tienes, M. Mokuton? Dijo Kakuzu débilmente, riéndose un poco mientras caía al suelo. Es irónico que recurra a la misma técnica que hace tantos años. Obito maldijo cuando Kakuzu murió frente a sus ojos antes de desaparecer en un vórtice, apareciendo nuevamente en la cueva para ver un Zetsu blanco destrozado mientras el verdadero Zetsu estaba allí, mirando donde guardaban todos los Sharinganos que habían recolectado. ¿Qué ha pasado? Le gritó a Zetsu, quien se giró para dirigirse a ella. Tu compañero entró aquí, obviamente usando el chakra del Kyubi e irrumpió, matando a uno de mis clones en el camino mientras robaba cinco ojos de tu colección del Sharingan. Los ojos de Obito se abrieron como platos. ¿Cuáles?
exigió mientras irrumpía en la habitación, y casi se desploma en shock al ver todos los Sharingan destruidos por un jutsu de fuego. Tanto el de Itachi Uchiha como el de Fugaku Uchiha y el otro. Obito maldijo. Maldita sea. Robó todos los que tenían el Mangekyou Sharingan. Encuéntralo y tráelo de regreso ahora. Gritó, quitándose la máscara naranja y arrojándola contra la pared con furia, se hizo añicos con el impacto, haciendo que pequeños fragmentos de color naranja esparcieran el suelo. De inmediato, Obito-sama. Dijo Zetsu antes de hundirse en el suelo. Idiota, no sabes el poder que tienes actualmente. Dijo entre dientes mientras hablaba consigo misma. Con Naruto. Naruto sostuvo firmemente los tres frascos en un pergamino sellado en su mano, sus ojos azul oscuro cubiertos hasta la mitad por sus párpados bajos. Estaba agotado física y emocionalmente. La traición de Tobi lo había golpeado duramente. El hombre dijo que estaría triste si muriera, pero ahora, a él no le importa. Lo dijo él mismo. Naruto dejó que una sonrisa cruzara su rostro al recordar lo que le hizo a la colección de Sharingans del hombre. Continuaría con el plan original. Mata a todos los miembros de Akatsuki. Lo haría, incluso si lo hiciera solo. Sus ojos se abrieron cuando le vino a la mente un nombre. Sasuke Uchiha, podría conseguir que el chico lo ayudara. Le prometió a Itachi que intentaría ayudar al niño, y lo haría. Pero primero, necesitaría obtener más información y darle un buen uso a estos ojos. Rápidamente comenzó a correr, con una sonrisa en su rostro. Es hora de que él haga lo que hizo ataque. Usa el Sharingan. Naruto se escondió silenciosamente en la parte trasera de una sala de almacenamiento donde se guardaban todos los archivos ultra secretos. Escaneó carpeta tras carpeta, con la esperanza de encontrar algo que pudiera ayudarlo a convencer a Sasuke de estar de su lado, pero últimamente, no había nada sobre el clan Uchiha en este momento. Arrojó al suelo el archivo donde era un secreto contarle a Naruto sobre su herencia, sin siquiera darle una segunda mirada. Yuga, Inuzuka, Aburame, ataque, ahí está, Uchiha. Murmuró para sí mismo mientras abría el archivo, revelando una foto de Itachi Uchiha con su uniforme Anbu y una máscara de comadreja en su rostro. Leyó el expediente, sus ojos se abrieron por la sorpresa mientras lo hacía, su puño se apretó alrededor del papel mientras una mezcla de rabia y traición burbujeaba profundamente en él. El hombre al que admiraba, el tercer Hokage, le ordenó a Itachi Uchiha que matara al clan Uchiha. Ese amable anciano que lo llevaba a comer ramen de vez en cuando le había ordenado a Itachi que matara a su propio clan para evitar que estallara una guerra civil como la de Mist. Eso significa que el plan de venganza de Sasuke, aunque era inútil ahora que Itachi estaba muerto, estaba mal dirigido. La aldea de la hoja mató a su clan, no a Itachi. Itachi fue solo la herramienta que usaron para hacerlo. Eso significa que el plan de venganza de Sasuke, aunque era inútil ahora que Itachi estaba muerto, estaba mal dirigido. La aldea de la hoja mató a su clan, no a Itachi. Itachi fue solo la herramienta que usaron para hacerlo. Una sonrisa siniestra cruzó las facciones de Naruto mientras guardaba el archivo en su capa. Sasuke pronto comenzaría otra búsqueda de venganza, contra Konoha. Salió corriendo de la habitación y del edificio rápidamente, sin correr ningún riesgo mientras evitaba cuidadosamente los sensores y guardias que rodeaban la habitación secreta antes de salir sano y salvo. Sintió el pergamino que contenía los Sharinganos que había robado. Necesitaba un médico. Shizune acababa de terminar un turno particularmente largo en el hospital, su chakra casi había desaparecido debido a las heridas que algunos Anbu habían sufrido en una misión que salió mal. Entró a su apartamento, suspirando profundamente por el cansancio antes de dejarse caer en el sofá, inclinando la cabeza hacia atrás mientras lo hacía. En esa posición, puedo degollarte fácilmente. Dijo una voz oscura y retumbante, haciendo eco en sus oídos cuando abrió los ojos, sus manos fueron directamente hacia la aguja Senbon en su bolsa, solo para ser detenida cuando un kunai fue sostenido contra su garganta. No quiero matarte, pero lo haré si es necesario. El hombre le susurró al oído. No se atrevió a moverse, porque con un ligero movimiento, estaría perdida. ¿Estarás bien?
Ella asintió lentamente con la cabeza antes de que le quitaran el kunai del cuello y dejó escapar un suspiro que no sabía que había estado conteniendo. Bien. Necesito tus servicios, necesitaba un médico capacitado que tuviera mucha experiencia. ¿Y quién más que el aprendiz de Tsunade Senju? ¿Ku, qué necesitas que haga? Metió la mano en su capa, haciendo que ella se estremeciera antes de sacar un pergamino, lo que la hizo relajarse un poco. Abrió el pergamino y aparecieron tres frascos. Necesito que me saques los ojos y me pongas estos. Ella jadeó en estado de shock mientras su boca se abría por la sorpresa. ¿Por qué este hombre quería el Sharingan? Sabía que era útil, pero sacarse los ojos solo para obtener más poder. Parecía absurdo. ¿Puedes hacerlo? Ella asintió con miedo. Bien. Hizo un clon de sombra y colocó un botiquín médico completo con todo lo que ella necesitaría antes de acostarse en el suelo. Tienes todo lo que necesitas, mi clon te observará si intentas algo, y si lo haces, te matará y hará estallar todas las notas explosivas que he colocado en la torre Hokage, donde tu precioso Hokage se encuentra actualmente. Afuera. Ella tragó saliva antes de asentir. Naruto se quitó la máscara, pero la cara no era la suya, era la de un civil al azar que vio en su camino hacia aquí. No es necesario revelar su identidad al público ahora. Voy a tener que noquearte para que no sientas nada de dolor. Shizune gimió mientras tomaba una jeringa con un líquido extraño del kit. Naruto asintió. Lo sé. Ella insertó las agujas en su cuello antes de que todo se volviera negro. Shizune miró al clon con cautela. No puedo poner los cinco ojos en su cráneo, ¿cuáles quiere? Preguntó lentamente, mirando los ojos en los frascos con ligero disgusto. El clon se agachó, mirando a los ojos lentamente. Voy a necesitar los ojos de Itachi para Sasuke, susurró para sí mismo, lo suficientemente bajo como para que Shizune no lo escuchara. Él necesita el eterno Mangekyou, y el Sharingan de Kakashi es fuerte, pero ¿qué pasa con el de Fugaku? Interesante. Murmuró antes de sacar dos frascos de los tres. Uno de estos, y este. Dijo, entregándole el frasco del Sharingan de Kakashi y Fugaku. Shizune tomó los frascos en su mano, su nariz se arrugó inconscientemente con disgusto. Bueno, terminemos con esto. Murmuró antes de comenzar. 2 horas después. Naruto se sentó rápidamente, sin poder ver nada cuando sintió una venda blanca alrededor de su cabeza. ¿Estás despierto? Escuchó hablar la voz de Shizune. ¿Tuvo éxito? Preguntó rápidamente, la anticipación recorrió su sistema. Ese sí, los ojos fueron trasplantados con éxito, pero, cuando finalmente estuvieron dentro de ti y comencé a envolver las vendas, el Sharingan, no sé, se desactivó. Ahora son simplemente negros. Naruto maldijo en voz baja antes de comenzar a quitarse las vendas, solo para ser detenido cuando Shizune lo agarró del brazo. No lo hagas, ellos necesitan calmarse primero, si intentas ver ahora solo los dañarás. Dales tiempo para sanar. Naruto gimió molesto. ¿No puedes curarlos más rápido? ¿Tienes ese Mystic Palm Jutsu, no? Él se burló. Escuchó a Shizune suspirar. Bueno, me he quedado sin chakra gracias a ti. Así que échate la culpa. Naruto maldijo una vez más. Ciertamente te ha crecido la boca mientras estuve fuera. Escuchó a Shizune reírse mientras se alejaba de él. Porque tu clon es bastante hablador y me di cuenta de algo. Eres simplemente un blandengue, no me matarías. Naruto sintió que sus mejillas se enrojecían ligeramente. ¿Quién crees que robó el pergamino del sellado? ¿O mató a 10 Anbu y al heredero Nara frente a la mansión Namikaze antes de robar todos los pergaminos del cuarto Hokage? Fui yo. Escuchó a Shizune jadear cuando un vaso se hizo añicos. No soy blando. No intentes decir que lo soy. Así que tú dices. Escuchó su voz susurrar antes de que se cerrara una puerta. Naruto miró en dirección a su clon. ¿A dónde fue? Sintió que su clon ponía los ojos en blanco. El idiota de su habitación. Naruto maldijo una vez más y rápidamente encontró su máscara en el suelo junto a él. Sáquenme de este pueblo abandonado por Dios ahora. Su clon suspiró antes de obedecer. Era hora de atrapar a Sasuke.
He distribuido mis clones por todas las naciones elementales, todavía no hay señales de él. Dijo Zetsu, inclinándose mientras Obito le daba la espalda. Se dio la vuelta, su Sharingan fulminó con la mirada al hombre con forma de planta. Esto es inaceptable, Zetsu. ¿Eres el espía más capaz y aún así ni siquiera puedes encontrar a Naruto? Estoy decepcionado. Dijo con desaprobación. Tal vez si no dijeras esas cosas no estaríamos en esta situación ahora, ¿verdad Obito-sama? Dijo de manera sarcástica, haciendo que el ojo de Obito temblara, pero ella no dijo nada, porque tenía razón. ¿Cómo recuperaría la confianza de Naruto? Ella sacudió su cabeza. Ella pensaría en eso después de encontrarlo. Con Naruto. Naruto sabía que Sasuke no se quedaría en un lugar a la vez, especialmente si el niño estaba buscando a Itachi, a quien no encontraría debido a que Itachi estaba muerto, asesinado por él. Pero el chico había matado a alguien. Había matado a Deidara él solo, lo cual era impresionante, ya que Deidara era conocido como un criminal de clase S y eso demostraba que Sasuke se había vuelto más fuerte. Más fuerte. Si yo fuera un emo Uchiha en busca de venganza, ¿a dónde iría? Murmuró Naruto para sí mismo mientras caminaba por un camino de tierra que salía de Rize Country, el lugar donde comprobó primero. Tarareó para sí mismo durante unos minutos antes de sentir un repentino aumento de chakra. Se sentía asqueroso y oscuro, como una marca de maldición. Sus ojos ahora negros se abrieron antes de correr hacia el chakra, saltando sobre las ramas de los árboles para ir más rápido antes de ver un claro, donde vio a Kisame luchando contra Sasuke, quien estaba en su segunda forma de la marca maldita con un hombre con cabello naranja y media cara. De su cuerpo negro atacando salvajemente a Kisame también, con la ayuda de un chico de cabello blanco que empuñaba la espada de Zabuza, y una chica de cabello rojo quedándose atrás. ¿Dónde está Itachi? Gritó Sasuke furiosamente mientras soltaba una chispa de electricidad que Kisame esquivó por poco mientras esquivaba los sádicos ataques del pelinaranja. Te lo dije, mocoso, no lo he visto desde que dijo que tenía algo que hacer. Gritó Kisame antes de desviar el golpe del chico de pelo blanco con la espada de Zabuza con su propia espada, sameada. No eres lo suficientemente digno para empuñar ese chico espada. Kisame gruñó, con sus afilados dientes apretados. Mi nombre no es niño. Es Suigetsu Ōzuki. Recuérdalo. Gritó el recién apodado Suigetsu mientras disparaba una bala de agua a Kisame, quien la esquivó con facilidad antes de tener que saltar hacia atrás para evitar los ataques combinados del pelinaranja y Sasuke, que dejaron un gran cráter en el suelo. Otro miembro de Akatsuki. Avancemos, ¿de acuerdo? Dijo Naruto, hablando solo antes de desaparecer, solo para reaparecer detrás de Kisame, haciendo que los ojos de todos se abrieran mientras hundía su guadaña en el cráneo del hombre azul, matándolo instantáneamente. Eso fue patéticamente fácil. Y él era uno de los miembros más fuertes. Comentó Naruto debajo de su máscara, con una sonrisa en su rostro. Sasuke levantó su espada e inmediatamente, un rayo rodeó el frío metal mientras entrecerraba los ojos hacia Naruto. ¿Quién eres? Preguntó. Naruto levantó la vista, mirando a Sasuke a través del único agujero de su máscara. Un aliado. Él respondió, pero se le impidió decir nada más, cuando el hombre de cabello naranja comenzó a reír, su cuerpo se volvió más oscuro que nunca. Voy a matarte. Gritó antes de atacar a Naruto, con una sonrisa en su rostro. ¿Jugó no? Gritó la pelirroja. Naruto dirigió su atención al hombre que se acercaba rápidamente. ¿Te quedarás quieto o te quedarás quieto? Dijo Naruto con calma, haciendo que el hombre flaqueara en su carrera, antes de detenerse por completo, las marcas negras grisáceas en su rostro desaparecieron lentamente. Lo siento. No pude controlarme. Los ojos de Sasuke se abrieron como platos. ¿Quién era este tipo para ordenarle a Jugo que se calmara y luego Jugo obedeció? ¿Qué demonios está pasando? Identifícate. Ya lo hice. Soy un aliado para ti. Naruto respondió rápidamente. ¿Sabes dónde está Itachi? Gritó Sasuke, su mano agarrando su espada con fuerza. Naruto asintió. ¿Dónde? Donde quiera que vayan personas como él cuando mueren. Respondió con calma, haciendo que los ojos de Sasuke se abrieran. ¿Te quieres decir, sí, Itachi Uchiha está muerto?
Lo maté yo mismo después de que intentó interponerse en mi camino. Sasuke sacudió la cabeza. Mierda. No hay manera de que hubieras podido matar a Itachi. Él gritó. Solo yo podría matarlo. Yo. Naruto se rió sombríamente. Tu arrogancia te ciega, Uchiha. Déjame mostrarte algo. Naruto buscó dentro de su capa, solo para encontrar un dedo en la parte posterior de su cabeza y un chico de cabello blanco que se reía entre dientes detrás de él. Nuru, no se permiten armas, señor. Máscara, no dejaré que lastime a mi camarada. Si no me quitas el dedo en este instante, me aseguraré de que no vuelvas a usar ese brazo. Suigetsu se rió. Inténtalo. Muy bien. Respondió Naruto antes de darse la vuelta rápidamente, golpeando al niño en el pecho, solo para observar con sorpresa y curiosidad cómo su mano atravesaba el pecho del niño, que aparentemente estaba hecho de agua. Te lo dije. Dijo Suigetsu, con una sonrisa en su rostro antes de encontrarse envuelto en fuego, causando que parte del agua se evaporara mientras saltaba hacia atrás. Hijo de puta. Gritó mientras se agarraba el estómago donde antes estaba la mano de Naruto. Ahora, volvamos al negocio. Sacó el pergamino y lo abrió, haciendo que saliera un frasco mientras lo sostenía en alto. Estos son los ojos de Itachi. Comprueba si son reales o no. Dijo, arrojándole el frasco a Sasuke, quien lo tomó con cuidado en sus manos, inspeccionándolas. Son reales. Tú mataste a Itachi. Dijo, su segunda forma de la marca de maldición se desvaneció cuando volvió a la normalidad, dejando caer su espada mientras caía sobre manos y rodillas. Sí, pero tengo algo más para ti. Naruto sacó el archivo sobre Itachi Uchiha y se lo entregó a Sasuke, quien lo abrió con cuidado, con las manos temblorosas. Mientras leía, Naruto habló. La hoja ordenó que tu hermano matara a tu clan. Rogó y rogó que te perdonaras, y que gente como Danzo o los otros ancianos te dejaran en paz. No te perdonó porque pensó que no valías la pena. Sasuke, te perdonó porque te amaba. Quería que redimieras al clan Uchiha matándolo. Sasuke sacudió la cabeza. No, esto no es verdad, esto no puede ser verdad. Gritó Sasuke mientras las lágrimas brotaban de sus ojos, mientras terminaba de leer el archivo. Pero lo es. ¿Sabes qué es verdad? Lo robé directamente de Konoha. El Sharingan de Sasuke se activó y se transformó en algo diferente que parecía un átomo. ¿Sabías esto cuando mataste a mi hermano? Susurró Sasuke. Naruto negó con la cabeza. No hice. Sasuke se puso de pie. Bien. Actualmente estoy en deuda contigo por decirme la verdad sobre mi hermano. Naruto sonrió. Lo tendré en cuenta. Ahora mismo, déjame dirigir tu ira y odio hacia, Konoha, el lugar que destruyó tu clan por miedo. Sasuke dejó que una sonrisa cruel apareciera en su rostro. Entonces Konoha arderá. Naruto, Sasuke, Jugo, Suigetsu y Karin caminaban por un sendero hacia Konoha, todos y cada uno de ellos vestían capas negras demasiado grandes, la de Sasuke tenía una capucha ya que era un ninja desaparecido de dicha aldea en la que viajaban. Naruto, que estaba al frente del grupo, se detuvo. ¿Qué ocurre? Preguntó Karin. No siento a nadie. Naruto se giró, su máscara sin vida perforando profundamente el grupo que Sasuke había formado por sí mismo. Antes de continuar, necesito cambiar los ojos de Sasuke. El Mangekyou, que has activado recientemente, tiene inconvenientes cuando se usa repetidamente. No solo te duele físicamente, sino que también comienzas a perder la visión. Sasuke, voy a poner los ojos de Itachi en tu cráneo, de esa manera, se te otorgará el Mangekyou Sharingan Eterno, que no tiene ningún inconveniente. Los ojos de Sasuke se abrieron como platos. ¿Cómo sé que no me quitarás los ojos? Dijo Sasuke, la desconfianza era obvia en sus ojos. Ser cauteloso le ayudaba, se dijo. Naruto suspiró. Ahora no tenía otra opción, porque Sasuke, comenzó, mostrando su voz normal. Puso su mano sobre su máscara y se la quitó, dejando al descubierto su rostro. No necesito tus ojos. Los ojos de Sasuke se abrieron en shock mientras miraba a Naruto, quien se había revelado a todo el grupo. ¿N Naruto? Sasuke tartamudeó. ¿Eres realmente tú? Naruto asintió. Sí, lo es. Él respondió. ¿C cómo?
Orochimaru me dijo que estabas muerto. Dijo que te suicidaste. Naruto frunció el ceño. Lo hice. Naruto Uzumaki murió el día que no pudo traer de vuelta a Sasuke Uchiha. Fue duramente castigado por fallar en su misión y se le prohibió ser un ninja, y para no volver a abandonar Leaf Village nunca más, en su dolor, se suicidó. Saltando desde el monumento al Hokage. Se volvió a poner la máscara, su voz era impasible. Naruto Uzumaki está muerto. ¿Puedes referirte a mí como? Pensó en un nombre antes de que una sonrisa apareciera en sus labios, su Sharingan se activó mientras lo hacía, el Mangekyou de Fugaku Uchiha giraba rápidamente, sorprendiendo a Sasuke. Madara Uchiha. ¿Cómo diablos tienes el Sharingan? Exigió Sasuke en una mezcla de shock e ira. Naruto entrecerró los ojos hacia Uchiha. Hice lo mismo que había hecho Take. Lo implanté en mi cráneo. Le quité su Sharingan y obtuve otro Sharingan de otra persona, y los usé. Puedo usarlos en toda su capacidad como lo puede hacer un Uchiha. Tener algunas de las células de Hashirama en Yam. Respondió con sinceridad. Veo. Dijo Sasuke. Bien, Madara, trasplanta mis ojos y hazme más fuerte. Él dijo. Naruto sonrió. Muy bien. 5 horas después. ¿Por qué estoy vendado? Preguntó Sasuke mientras se sentaba. Naruto, que estaba sentado al otro lado de la habitación frente a él, sonrió. Tus ojos tardarán 3 días en adaptarse a su nuevo hábitat, tal vez incluso más. Sasuke suspiró y se recostó. Naruto, dijo. Naruto puso los ojos en blanco. Cuando seamos solo nosotros, te llamaré Naruto. No me importa todo el asunto de Madara. Bien. ¿Qué? Respondió Naruto, su voz insinuaba una ligera molestia. ¿Por qué te odiaban los aldeanos? ¿Y por qué haces esto? Preguntó Sasuke seriamente, con el rostro mirando hacia la pared mientras hablaba. Por algo que no pude controlar. Soy algo que podrías llamar un Jinchūriki, un sacrificio humano. Tengo al zorro de 9 colas, el Bijū más fuerte de todos. Entonces esa es la fuente de tu poder. Comentó Sasuke, antes de sentir un guijarro golpear su frente, lo que le hizo fruncir el ceño y frotarla ligeramente. Mal. Me entrené duro durante 4 años para volverme tan fuerte, apenas uso el chakra del Kyuubi ahora que soy lo suficientemente fuerte para sobrevivir. Ni siquiera he usado demasiado este Sharingan todavía y ya puedo sentir que es fuerza. Naruto respondió inteligentemente. Yo también me he vuelto fuerte, Tobe. Respondió Sasuke, con una pequeña sonrisa en su rostro. Naruto sonrió debajo de su máscara a cambio. Ya veo, escuché que derrotaste a Deidara por tu cuenta. Te lo agradezco, me has ahorrado una gran cantidad de trabajo para derrotarlo. Sasuke dejó escapar una risa seca. No, era débil. Si no fuera por Manda, ese estúpido terrorista me habría matado. Naruto se rió sombríamente. Sí, pero fue eso lo que te permitió vivir, ¿no? Necesitas usar todas las herramientas a tu disposición, Sasuke. Comentó Naruto antes de salir de la habitación, dejando a Sasuke con sus pensamientos. 5 días después. ¿Cómo vamos a acabar con la aldea de la hoja, Sasuke-kun? No es conocida por ser la aldea oculta más fuerte de las naciones elementales por nada que sepas. Comentó Karin mientras observaban Konoha desde lejos. Con mi nuevo poder, no serán nada comparados conmigo. Dijo Sasuke mientras miraba asesinamente hacia la aldea que había matado y destruido las vidas de su hermano y del clan. Naruto negó con la cabeza. Tu arrogancia se está mostrando de nuevo, Sasuke, trata de no adelantarte. Dijo Naruto suavemente mientras miraba el lugar que solía llamar hogar. Sasuke miró a Naruto, su Sharingan activo mientras levantaba una ceja hacia el adolescente. ¿No quieres destruir este lugar también? Naruto asintió. A su debido tiempo. Debes darte cuenta de que algunas personas ignoran la verdadera forma de Sasuke. La mayoría de las personas en la aldea ni siquiera son conscientes de cuál es la verdad detrás del clan Uchiha. Actualmente, solo 3 personas lo saben en este momento. Los ojos de Sasuke se abrieron antes de entrecerrarse. Entonces les daré la muerte y perdonaré al resto de la aldea mientras me convierto en el nuevo Hokage. Declaró, haciendo que Naruto sonriera. ¿Ahora quién es el Dobe, HM?
dijo, divertido en su voz mientras Sasuke ponía los ojos en blanco. Me convertiré en el Hokage y cambiaré esta aldea para mejor. Una aldea donde los niños no serán masacrados por una simple orden, o donde niños como nosotros no tendrán que enfrentar condiciones tan duras. Reconstruiré el Uchiha Clan y estabiliza esta aldea. Declaró Sasuke, haciendo que Karin se sonrojara. Te ya conoces a Sasuke-kun, puedo ayudarte con eso. Me refiero a la reconstrucción, dijo, con las mejillas tan rojas como su cabello. Al menos ella sabe lo que quiere. Murmuró Suigetsu, ganándose una bofetada en la cara por parte de dicho pelirrojo. ¿Seguro por qué no? Respondió Sasuke, causando que ella se congelara y se desmayara en ese mismo momento, solo para que Jugo la atrapara y mirara a Sasuke con diversión. No sabía que pensabas en ella de esa manera. Sasuke se encogió de hombros. Ella es tolerable, a diferencia de la mayoría de las mujeres que he conocido durante mi vida. Sasuke miró a Naruto y hablaron al unísono. Sakura. Sasuke dejó que una sonrisa genuina apareciera en su rostro mientras miraba la aldea una vez más. Vendría la revolución. Naruto miró al cielo, con la espalda contra la fría hierba verde de las montañas, se quitó la máscara mientras respiraba profundamente y sus ojos de onix se cerraron mientras lo hacía. Exhaló y la condensación se elevó en el aire, uniéndose a las nubes flotantes de arriba. ¿Cuál era su objetivo ahora? Al principio, solo estaba ayudando a Tobi, una persona que consideraba una persona preciosa para él, pero eso ha cambiado, ¿y ahora qué? Consiguió que Sasuke fuera Hokage, más de la mitad de los miembros de Akatsuki estaban muertos, solo quedaban unos pocos más y ya habría terminado. ¿Qué haría después? ¿Cuál fue su sueño? ¿Qué lograría matando a estos criminales de rango S? Las guerras continuarían, la muerte continuaría, los niños seguirían muriendo, él no habría logrado nada. Su único sueño era convertirse en Hokage cuando era niño, pero eso no iba a suceder ahora. ¿Pero ahora qué? Paz. Necesitaba traer la paz al mundo. ¿Pero cómo? ¿Cómo se podría unir al mundo para que pudieran tener paz? Sus ojos se abrieron, sus ojos negros atravesaron la atmósfera mientras se levantaba. Un objetivo común. El mundo necesitaba un objetivo común. ¿Cómo? Él sería ese objetivo común. Necesitaba destruirse a sí mismo por completo y cumplir su destino y traer la paz a las naciones elementales. Y para ello necesitaba ser peor que un demonio, ¿pero qué era peor que un demonio? Nada. Entonces se convertiría en algo peor que el diablo, se convertiría en un reaper. Dios, ¿cuándo nos dará Mei-sama otra misión? Estoy cansado de patrullar la frontera. Un joven vestido con el uniforme estándar de Kiri se quejó con su camarada, quien había suspirado y puesto los ojos en blanco por lo que parecía la millonésima vez ese día. La patrulla fronteriza es una misión importante, somos la primera línea de defensa, por lo que si llega un ejército o un atacante, alertaremos a la defensa principal para que podamos defendernos. Respondió una vez más por millonésima vez ese día. Sigue siendo muy aburrido. ¿Podrías simplemente callarte? Dijo el otro antes de que las cosas se calmaran repentinamente. Suspiró satisfecho y siguió caminando antes de escuchar el sonido de algo cayendo. Suspiró de nuevo y comenzó a darse la vuelta. ¿Qué pasa ahora? Dijo a mitad de la frase, solo para detenerse horrorizado al ver la cabeza de su camarada torcida hacia atrás, muerta. Sus ojos se abrieron cuando iba a gritar, solo para que un guante negro agarrara su boca, manteniéndola cerrada mientras sentía que sus dedos se rompían para no poder enviar una ráfaga de chakra para alertar a la aldea. Frente a él, había un hombre soltero que llevaba una máscara naranja con llamas negras, saliendo de un costado con una capa grande y una capucha, un solo ojo rojo mirándolo a los ojos. Luego, hubo un rápido grito ahogado antes de que todo volviera a quedar en silencio antes de que se escuchara el sonido de algo golpeando el suelo que perturbó el silencio, luego nada. Mei Terumi, la quinta Mizukage de Kiri, estaba sentada en su silla, haciendo trámites con furia, tratando de hacerlo lo antes posible para poder irse a casa más temprano que tarde. Fue interrumpida de su trabajo cuando vio caer a tres de sus guardias que estaban escondidos en el techo, cada uno con sus gargantas cortadas.
Se sentó abruptamente, saltando hacia atrás, preparando sellos con las manos antes de que una figura vestida completamente de negro cayera del techo, mirándola directamente a los ojos con su único ojo rojo que giraba. ¿Qué quieres, asesino? Una cadena apareció en la mano del hombre, se envolvió alrededor de su brazo mientras se subía una sola manga, revelando un brazo blanco puro que tenía antes de señalar al Mizukage. Yo. Dios mío, me siento halagada, pero no salgo con hombres que no saben tocar la puerta. Mantuvo el brazo en alto antes de que la cadena saliera disparada, dirigiéndose directamente a la cabeza de Mei, que ella agarró en el aire, con una sonrisa en su rostro. Tendrás que hacerlo mejor que eso. El ojo rojo comenzó a girar rápidamente mientras miraba hacia adentro, su visión se mareaba. Hice. Escuchó una voz terrible y oscura antes de ver la cadena explotar en miles de pequeñas agujas Senbon que caían sobre ella, golpeando muchos puntos vitales y paralizándola. Miró hacia arriba, con los ojos vidriosos cuando vio al hombre flotar sobre ella, las agujas retrocedieron y formaron una cadena una vez más. Segador. Susurró, usando sus botas para pisotearle el estómago, provocando que algunas de las agujas atravesaran su cuerpo mientras ella dejaba escapar un grito de dolor. Ya está, ahora no olvidarás quién soy. Y así, se fue. Tres Sambu irrumpieron en la habitación, con las espadas desenvainadas antes de ver la forma de su Mizukage antes de correr en su ayuda. Mi señora, ¿quién le hizo esto? Dijo una de las mujeres Sambu preocupada. Rapper. Fue todo lo que Mei pudo susurrar antes de caer inconsciente. ¿Qué quieres decir con que el Mizukage fue atacado? Ahí le gritó a su asistente, quien acababa de contarle la noticia al demasiado grande Raikage. Exactamente lo que dije, Raikage-sama, respondió Mabui cortésmente, sino un poco sarcásticamente. El quinto Mizukage fue atacado y todos los testigos están muertos, o en condición crítica, que es la Mizukage, ella fue la única sobreviviente. Ay, maldijo en voz baja mientras se levantaba. Envía un mensaje a Kiri y diles que estaremos atentos a este llamado reaper. Ay, ordenó a Mabui, quien le devolvió la reverencia. De inmediato, Raikage-sama. Dijo antes de salir y cerrar la puerta, solo para que la puerta se abriera de nuevo, literalmente. Fue propulsado fuera de sus bisagras y enviado hacia Ai, quien lo esquivó por poco cuando se estrelló contra la ventana. Entró un hombre sosteniendo a Mabui en la mano por el cuello, con los brazos y las manos rotos. Mabui. El Raikage gritó angustiado al ver a su asistente sostenido tan fácilmente por el cuello, obviamente inconsciente. Analizó al hombre vestido completamente de negro y con una capucha, cubriéndose el cabello y dejando al descubierto una máscara naranja. ¿Quién eres? El hombre enmascarado no respondió, solo apretó más fuerte el cuello de la mujer hasta que se escuchó un fuerte crujido, que aparentemente hizo eco en la habitación antes de dejar caer el cadáver de la mujer al suelo en un montón, con la cabeza inclinada en un ángulo extraño. Pregunta equivocada. El hombre respondió a cambio mientras comenzaba a caminar hacia el Raikage, quien tenía una expresión furiosa apareciendo en su rostro mientras un rayo crepitaba a través de su cuerpo. Te mataré. Gritó con rabia mientras cargaba hacia adelante, solo para atravesar al hombre como si ni siquiera estuviera allí antes de sentir una pequeña cuchilla cortada profundamente en su espalda baja, lo que lo hizo tropezar hacia adelante mientras sentía que sus piernas se debilitaban. Lo último que vio fue un ojo rojo girando antes de que todo se volviera negro cuando el hombre le dio un rodillazo en la barbilla, dejándolo inconsciente. Naruto apareció de un vórtice, sentándose sobre una roca mientras pensaba. Solo dos más. Los ojos de Obito se abrieron con horror mientras miraba el libro de bingo en sus manos que le había proporcionado Zetsu, que estaba parado a solo unos metros de ella. La página en la que estaba contenía una imagen en blanco, que solo describía una figura vestida completamente de negro con una sudadera con capucha y una máscara naranja con llamas negras y un ojo rojo brillante. No podía ser otro que Naruto. También he recopilado información de que Sasuke Uchiha ahora es el Hokage. Los ojos de Obito se abrieron ante eso. Nunca en un millón de años ella habría predicho eso, pero claro, Naruto mató a Itachi y ahora el niño no tenía ningún motivo, así que ¿por qué no regresar a la aldea? Pensó para sí misma. ¿Crees que Naruto tuvo algo que ver con esto?
Zetsu lo pensó por un momento antes de asentir. Sí, podría haber ayudado a Sasuke a matar a Kisame. Obito asintió. Sí, eso es lógico, supongo. Ella respondió débilmente antes de levantarse. Tengo que encontrarlo. No puedo dejar que siga haciendo lo que está haciendo, terminará muerto si continúa por este camino. Zetsu dejó que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro, el blanco medio hablando. Parece como si estuvieras preocupada por él. Obito, ¿Chan finalmente está sintiendo algo por nuestra ex amiga rubia? Obito quería golpear a Zetsu con el abanico de batalla de Madara, pero se abstuvo de hacerlo para mantenerla tranquila. No es nada de eso, Zetsu, será mejor que cuides tu lengua antes de que te la corte. Los ojos de Zetsu se abrieron como platos. Oh, da miedo. Murmuró para sí mismo mientras Obito desaparecía en un remolino. A ella definitivamente le gusta. Dijo la mitad blanca. Definitivamente. Dijo la mitad negra antes de hundirse en el suelo. Obito apareció en un claro, tratando de sentir el chakra de su ojo anterior, seguro de que Naruto lo llevaba consigo. Lo vislumbró brevemente antes de correr en la dirección en la que estaba, solo para ver a un hombre con una capa oscura mirando a un ladrón que parecía haber visto un fantasma. No eres real. Eres un fantasma. El ladrón gritó, aterrorizado hasta los huesos antes de que el hombre de la capa rápidamente arrojara un kunai entre los ojos del hombre, matándolo mientras su sangre salpicaba el suelo. ¿Es eso suficientemente real? Dijo la voz oscura, sorprendiendo a Obito hasta la médula. A Naruto le parecía bien matar gente, pero ser tan cruel al respecto. Algo ha cambiado con su Naruto y no le gustó. Ella corrió hacia adelante, con la intención de golpear al chico en la cara, pero para su sorpresa, solo lo atravesó. Hola Tobi. Dijo Naruto con calma mientras se quitaba la máscara, revelando una sonrisa siniestra mientras lo hacía. ¿Qué te trae por esta parte del bosque? Obito apretó los dientes detrás de su máscara. Naruto, lo que dije fue para que te dieras cuenta de que no eres invencible. No estoy seguro si te diste cuenta, pero derrotar a Itachi y Kakashi te ha dado un gran ego. Dijo, tratando de mantener la calma mientras lo hacía. Naruto se rió entre dientes, con los ojos cerrados mientras lo hacía. Me subestimas, Tobi. Soy mucho más fuerte de lo que piensas, y estos, abrió los ojos revelando dos Mangekyous diferentes. Solo me han hecho más fuerte. Puse a dos Kages en el hospital y yo solo en sus aldeas. Obito entrecerró los ojos ante la ex rubia demasiado confiada. ¿Tendré que enseñarte humildad? Preguntó, tomando el abanico de batalla de su espalda donde estaba sujeto. Naruto se rió entre dientes, sacando su guadaña en una mano y su cadena en la otra. Oh, por favor inténtalo, esto será entretenido. Dijo antes de que los dos atacaran el uno al otro simultáneamente, los fans se encontraron con la guadaña mientras chispeaban juntos. Naruto rápidamente usó su cadena para envolver el tobillo de Obito, tirando de él, pero simplemente la atravesó antes de que ella lo golpeara en la cara, lo que hizo que él diera un paso atrás antes de girar la cadena alrededor de sí mismo, conectándola con la parte inferior de la guadaña antes de comenzar a tirarla. Te has vuelto más fuerte. Obito comentó mientras esquivaba la cadena y le daba dos rápidas patadas al estómago del chico. Pero me temo que no es lo suficientemente fuerte. Sus ojos se abrieron cuando él la agarró de la muñeca, tirándola hacia adelante y atravesándola, antes de que la mitad de su brazo se materializara en su pecho, haciendo que sus ojos se agrandaran. He desarrollado las mismas habilidades que tú, Tobi. El Sharingan de Fugaku Uchiha tiene Kamui, así como el otro Sharingan que le robé a Kakashi, aunque el suyo es diferente. Tobi saltó del brazo de Naruto, ni una sola gota de sangre había en la mano de Naruto, lo que le hizo levantar una ceja. No sangro, Naruto. Dijo Obito, golpeando sus manos contra el suelo mientras numerosos árboles surgían del suelo en púas, decididos a empalar a Naruto. Naruto saltó hacia atrás unos 6 metros, evitando las púas de madera mientras hacía su propio conjunto de sellos manuales. Estilo de fuego. Migraña abrasadora. Gritó cuando un tornado de fuego salió de su boca, quemando todas las pequeñas ramitas quemadas de madera mientras el fuego furioso se dirigía hacia Obito, quien corrió hacia un lado para evitar el infierno antes de comenzar a correr hacia Naruto en una carrera mortal.
casi desapareciendo en un estallido de velocidad mientras lo hacía, pero Naruto también era rápido. Los dos se dieron golpes iguales, cada uno más fuerte que el anterior, pateando, golpeando, tropezándose y volteándose durante la pelea antes de que Obito golpeara su cuerpo con el abanico, lo que provocó que Naruto volara hacia un árbol y lo rompiera. No estás en mi nivel, Naruto, ríndete. Obito gritó, esperando que así fuera. Naruto se puso de pie desafiante, la sangre corría por su barbilla. ¿Y darte la satisfacción? Nunca. Gritó mientras comenzaba a correr hacia ella, el chakra negro lo rodeaba antes de que ahora estuviera completamente corriendo en un cuerpo de chakra negro que lo encerraba dentro de él, con una guadaña en la mano. Morir. Gritó mientras bajaba la gran guadaña de chakra al suelo, dividiéndola en varios pedazos diferentes mientras las llamas negras se extendían hacia Obito a velocidades increíbles, apenas dándole tiempo para esquivar mientras usaba a Kamui para absorber las llamas. Tobi, ¿eres un Uchiha, no? Preguntó Naruto, entrecerrando los ojos mientras miraba a Obito. Obito solo le dio a Naruto un rápido asentimiento. Entonces, Sasuke no es el último Uchiha. Cambiemos eso. Susurró para sí mismo mientras un gran orbe de chakra azul aparecía en la mano de su Susanoo. Morir. Gritó en voz alta mientras lanzaba el gran Rasengan a la mujer, cuyos ojos se abrieron cuando intentó usar Kamui para absorber el gran orbe de chakra, pero falló porque era demasiado grande y golpeó su máscara, rompiéndola por completo. Voló hacia el suelo, provocando que quedara en un cráter. Veamos cómo te ves sin esa máscara. Comentó Naruto, desactivando el Susanoo y acercándose, solo para ver el rostro de una mujer con cabello negro hasta los hombros extendido detrás de ella, la mitad de su rostro estaba distorsionado y ligeramente descolorido, pero desde el punto de vista de Naruto, era bonita. ¿Eres una niña? Naruto gritó sorprendido, su habitual comportamiento frío desapareció mientras miraba la forma inconsciente de Tobi. Bueno, mierda. Obito abrió lentamente los ojos, todo su cuerpo se sentía como si hubiera sido golpeado por el todopoderoso empujón de Pain más de 1000 veces. Se sentó lentamente, lo último que recordó fue un gran Rasengan azul golpeándola y destrozando su máscara. Oh, mierda. Oh, entonces finalmente estás despierto. Escuchó la voz de Naruto decir detrás de ella. Ella giró la cabeza, su cabello negro cubrió sus ojos mientras lo hacía para revelar a Naruto sosteniendo su mejilla con una mano, con una sonrisa arrogante plasmada en su rostro. Bueno, ya era hora. ¿Ahora? ¿Cómo te llamo ahora? Tobi. Oh. Obito miró al suelo. Obito. Ella susurró. Lo siento, no entendí bien eso. Respondió Naruto, hundiendo su dedo meñique en su oreja. Dije que mi nombre es Obito. Ella le gritó, con ira evidente en su voz. Entonces, Obito, ¿por qué ocultaste tu verdadero género? Obito entrecerró los ojos hacia él. Así que no intentarías nada, pervertido. También porque las mujeres tienden a ser más subestimadas que los hombres por mucho. Naruto se encogió de hombros. Primero, no soy un pervertido y ¿qué intentaría? Tenía 12 años. Segundo, probablemente tengas razón en ese sentido. Él estuvo de acuerdo con ella y se levantó, estirándose. Entonces, Obito Uchiha, ¿te importaría decirme la verdad sobre por qué deseas deshacerte de Akatsuki? ¿O cómo deberías ser tan mayor en ataque? ¿Y también como mi padre era tu sensei? ¿Te importaría explicarme? Obito cruzó los brazos sobre su pecho, levantando un poco su busto y Naruto trató de evitar sus ojos. Bueno, primero morí de la manera más anticlimática en la que debería morir un shinobi, una maldita roca me aplastó. Le di a Kakashi mi Sharingan como regalo, lo cual me arrepiento hasta el día de hoy. Luego, un par de años después, de repente me encuentro de nuevo en la vida. Vida por un anciano que decía ser Madara Uchiha. Me devolvió la mitad de mi cuerpo, la mitad aplastada por la roca y me entrenó e infundió las células del primer Hokage en las mías, regalándome el estilo madera. Luego, vi a través de mi Sharingan que estaba en el cráneo de Kakashi, y veo a mi mejor amigo, Rin Nohara morir por su mano. Así es como desperté mi Mangekyou Sharingan, el otro ahora está en tu cráneo.
Naruto dejó que su mano se dirigiera a su ojo derecho, el lugar donde el Sharingan de Obito estaba sentado pacíficamente en su cabeza. Entonces, entrené aún más duro y vi cómo Madara moría de viejo. Él era como mi padre, ya que, como tú, yo era huérfano. Te elegí para que fueras mi compañero porque eras el hijo de Sensei, lo que significa que tenías casi ilimitadas potencial. También ayuda a que seas el Kyuubi Jinchuriki. Terminó su explicación, dejando a Naruto contemplando lo que escuchó. ¿Entonces solo me elegiste por mi padre? Obito asintió. Qué amable de tu parte. Gracias, supongo, sin ti probablemente me habría podrido en ese pueblo. Naruto se dio la vuelta, solo para mirar hacia atrás rápidamente. ¿Cómo era el cielo? Él le preguntó, haciéndola levantar una ceja. ¿Quién dijo que estaba en el cielo? Naruto se rió entre dientes antes de comenzar a salir de la habitación. Eres demasiado hermosa para el infierno. Él respondió, haciendo que su rostro se pusiera rojo sangre de vergüenza. Estúpido. Murmuró en voz baja mientras sentía mariposas volar alrededor de su estómago. Sentimientos estúpidos. Respuesta rápida. El autor puede identificarse mucho con esta mierda. A la mañana siguiente, Obito entró a la cocina de la pequeña cabaña en la que residían, con un par de pantalones holgados andú y una camisa gris con un cuello grande que rodeaba su cuello con un escudo Uchiha en la parte posterior. Mañana. Murmuró Naruto mientras leía un libro de bingo y bebía una bebida caliente y oscura en voz bastante alta, molestando a Obito. ¿Podrías beber tranquilamente? Ella preguntó. Naruto la miró a los ojos, antes de tomar un sorbo largo y súper fuerte y chasquear los labios. No. Él respondió con una sonrisa con dientes. Hice algunos panqueques. Dijo Naruto, señalando hacia la estufa detrás de él. Ayudar a sí mismo. Obito se acercó a los panqueques. No sabía que sabías cocinar. Ella comentó. Sí. Respondió Naruto. ¿Lo compraste en un pueblo cercano? Bingo. Respondió. Obito dejó que una pequeña sonrisa apareciera en su rostro mientras rápidamente ponía algunos panqueques en el plato de papel que había agarrado, se sentaba al otro lado de la mesa y comenzaba a comer. En realidad no necesito comida, solo que sepa bien. Ella dijo después de un rato. Naruto la miró. ¿Es porque la mitad de tu cuerpo es artificial? Ella asintió. Ya me lo imaginaba. Cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Bueno, tenemos algunos planes que discutir, ¿no? Obito ignoró los latidos de su corazón cuando comenzó a hablar de negocios en lugar de simplemente disfrutar de su compañía, pero ella controló sus emociones. No le importaba, se dijo. ¿Nosotros? Pensé que ya no quería ser mi pareja. Dijo mientras dejaba el tenedor. Naruto sonrió. Bueno, pensé en lo que dijiste durante mi pelea con Kakuzu, y me pareció muy ilógico que dijeras eso de la nada. Así que he determinado que era una prueba. ¿Una prueba jodida? Sí. Pero una prueba al fin y al cabo. Obito dejó que una sonrisa apareciera en su rostro por segunda vez ese día. Finalmente, lo ves desde mi punto de vista. Naruto asintió, tomando otro largo sorbo de su taza, ganándose una mirada de Obito, cuyo Sharingan había activado. Dejó escapar una pequeña risa, una sonrisa en su rostro. Supongo que sí. Perdóneme por destruir la base de operaciones debido a mi ira. Obito frunció el ceño. Perdí muchos ojos potenciales por eso. Naruto se frotó la nuca tímidamente. Yo dije que lo sentía. Obito suspiró e hizo un puchero por un segundo. Como sea, está bien. Ella respondió. Simplemente no vuelvas a hacer algo así, ¿me oyes? Naruto asintió. ¿Y ahora qué? Ahora eres más fuerte que yo, así que supongo que podrás hacer los planes. Naruto sonrió. Era hora. Respondió. Está bien, los únicos miembros de Akatsuki que todavía están vivos son Konan y Nagato, quienes controlan los seis caminos del dolor. Estoy más preocupado por Nagato ya que tenía años y años de experiencia empuñando el Rinnegan, será un hombre muy feroz. Oponente. Lo manejaré ya que soy el más fuerte de nosotros dos. Él dijo. Obito sonrió, pero pateó a Naruto debajo de la mesa, lo que le hizo gritar ante el dolor inesperado antes de devolverle la patada.
Después de unas cuantas patadas más con sonrisas en sus rostros, se detuvieron y comenzaron a reír al unísono. Todos necesitaban un tiempo libre. Obito se sentó en una silla roja hecha de lana de oveja, con la máscara puesta mientras apoyaba la mejilla en el puño mientras escuchaba el informe que Nagato, Opain, y Konan daban, escuchando atentamente mientras hablaban sobre los Jinchūriki. Y hasta ahora, solo quedan tres. Yuji Tonii, el Jinchūriki de dos colas, Killer B, el Jinchūriki de ocho colas y Naruto Uzumaki, el Jinchūriki de nueve colas. Dijo Nagato a través del cuerpo de su amigo fallecido. Pero desafortunadamente, el Jinchūriki de nueve colas está muerto al quitarse la vida a la edad de 12 años. Obito cerró los ojos y respiró hondo. Sí, eso es desafortunado. Así que esperaremos a que el Kyuubi se reforme antes de capturarlo. Pain asintió con la cabeza. O podemos hacer las cosas a mi manera y no esperar en absoluto. ¿Qué quieres decir con Madara-sama? Konan preguntó sin emoción, con los ojos entrecerrados. Obito se puso de pie, con las manos detrás de la espalda. Detengamos este tonto plan. Murmuró, su voz profunda atravesó el aire, que era tan espeso que podrías cortarlo con un kunai. Konan miró a Obito en estado de shock, esto era lo último que hubiera esperado que saliera de la boca del hombre. ¿Qué quieres decir? Tú eres quien quería que hiciéramos este plan en primer lugar. Dijo, sus ojos color ámbar ya no estaban entrecerrados, con una mezcla de traición y conmoción en ellos. ¿Lo hice, no? Obito dijo pensativamente. Pero las cosas han cambiado, el Infinite Tsukiyomi ya no funcionará debido a que el Kyuubi está muerto. Nagato, posees el Rinnegan y quieres que el mundo sienta el dolor que has experimentado, ¿no es así? Pain no dijo nada, su Rinnegan taladrando la forma de Obito. Así es como funcionará esto. Necesitamos obtener la verdadera paz, no a través del dolor, comenzó antes de dar un paso atrás y Naruto apareció entre las sombras, con la máscara y la capucha puestas como lo hizo, pero a través de un objetivo común para el pueblo. Terminó su frase. Konan inmediatamente se puso en posición defensiva mientras Pain hacía lo mismo, con una barra de chakra en su mano. Ni siquiera lo sentí, ¿cómo se coló? Pain dijo permitido, haciendo que los ojos de Konan se abrieran como platos. Pain vio todo lo que pasó en Ame, todo. Y para él, no ver a este extraño era casi demasiado difícil de creer para ella. Después de todo, él era un dios. Este es mi compañero, el verdadero Madara Uchiha. Dijo Obito, quitándose la máscara y revelando su rostro femenino a los dos miembros restantes de Akatsuki. ¿Entonces no eras Madara en absoluto? ¿Eras solo su marioneta de las sombras? Gritó Konan, señalando a Naruto mientras hablaba. ¿Y tú eres mujer? Obito se rió entre dientes, su voz mucho más ligera que antes. Sí. Yo era solo un títere de la voluntad de Madara-sama. Tuvo que recuperar su fuerza, lo que le llevó mucho tiempo volver a su poder anterior. Pain entrecerró los ojos hacia el hombre de la capa. ¿No nos dejarás ver tu cara? ¿Quizás tú también eres un impostor? El Sharingan de Naruto se transformó en un Mangekyou, el único ojo revelado que mira cara a cara al mítico Rinnegan. No dudes de mí, Nagato. Habló lentamente, levantándose completamente de su forma inclinada. Porque no toleraré la insubordinación. Si deseas ver lo que hay debajo de esta máscara, quítamela. Naruto se rió un poco. Si puedes, claro. ¿Cómo te atreves a desafiar aún? Gritó Konan antes de que Pain la detuviera con la mano levantada, cuyos ojos nunca abandonaron el Sharingan de Naruto. Demuéstralo y te aceptaré como líder de Akatsuki y como Madara Uchiha. Dijo claramente. Los ojos de Obito se abrieron un poco, esto era algo que no habían planeado. ¿Dónde? Seguramente no querrías que matara a tus propios aldeanos, ¿verdad? El dolor negó con la cabeza. No, me refiero a demostrar matando a Jiraiya de los Sanin, él acaba de infiltrarse en la aldea. Escena retrospectiva. El dolor es fuerte, Naruto, probablemente incluso más fuerte que tú cuando tiene sus seis caminos activados al mismo tiempo. Naruto, que había estado caminando de un lado a otro frente a la mujer Uchiha, se detuvo y se volvió hacia ella. ¿Cuál es la mejor manera de luchar contra el enemigo? Obito levantó una ceja. ¿Enviar spam a Mokuton como si no hubiera un mañana? Ella sugirió.
Naruto con la cara palmada. ¿Cómo eres tan inteligente y tan tonto al mismo tiempo? Es impresionante. Sintió que su tenedor lo golpeaba en la frente, haciendo que se miraran el uno al otro. Cállate, soy yo quien le enseñó a tu estúpido trasero cómo analizar las cosas correctamente, así que no empieces conmigo. Naruto se rió un poco antes de sonreír. Los hacemos nuestros amigos. Fin del flashback. Flashback 2. Deja de ser tonto. Dijo Obito mientras le lanzaba un palo a Naruto, quien lo esquivó justo a tiempo mientras rodaba por la hierba. Pero no quiero, respondió con una sonrisa en su rostro. Además, incluso los shinobi rudos como yo deberían revolcarse en la hierba, deberías intentarlo. No me rebajaría aún más rodando por la hierba contigo. Obito dijo con expresión inexpresiva. Naruto puso los ojos en blanco, la sonrisa nunca abandonó su rostro. Tú te lo pierdes. Es agradable y suave, como una increíble cama natural. La vio todavía mirándolo, su rostro simplemente gritándole que era un idiota. Oh, vamos, pruébalo. Si no te gusta, dejaré de ser tonto y tú podrás elegir qué hay para cenar. Obito suspiró, pasando una mano por su cabello hasta los hombros, antes de sentarse lentamente y luego recostarse en el pasto, la sombra del árbol cubriéndolo hacía que el pasto estuviera más frío de lo normal. ¿Ves? ¿No es bonito y suave? No puedes simplemente quedarte dormido aquí. Dijo Naruto, mirando a Obito por el rabillo del ojo. HN. Ella gruñó, no queriendo darle a Naruto la satisfacción de tener razón. Naruto sonrió y volvió a mirar las hojas del árbol. Bien, voy a tomar una siesta Obito-chan, de noche o de día, lo que sea. Dijo finalmente después de un momento de silencio y cerró los ojos. El rostro de Obito se iluminó, su rostro ardió ante el afectuoso sufijo. Ve buenos días Naruto-kun. Ella susurró a cambio, sin ver la pequeña sonrisa en el rostro del chico de cabello castaño mientras se acurrucaba más profundamente en la hierba fresca, con dulces sueños esperándolo. Los ojos de Naruto se abrieron bajo su máscara, la perspectiva de enfrentarse al maestro que le enseñó la técnica de su padre estaba en la aldea, y para demostrarles a Pain y Konan que en serio era Madara Uchiha, tendría que matar a Jiraiya. ¿Tenía el poder para hacerlo? Él se rió internamente. Por supuesto que podía, ese pervertido no sabía mucho, o de lo contrario le habría enseñado a Naruto mucho más que solo invocar y el Rasengan. No podría hacer mucho más, incluso si fuera solo un Sannin. Acepto tus términos, Nagato. Lo enviaré inmediatamente. Y luego desapareció en un remolino, dejando a Obito en la habitación con Pain y Konan. Entonces, ¿vemos el programa? Dijo Obito, con una sonrisa en su rostro antes de salir de la habitación, seguida por un sorprendido Konan y un sospechoso Pain. Naruto apareció desde su vórtice, frente a un viajero que tenía una expresión nerviosa en su rostro, constantemente miraba a su alrededor y luego daba un paso atrás sorprendido cuando apareció Naruto. Jiraiya de los Sannin, sal o que te saquen, estoy bien con cualquiera de las dos cosas. La voz oscura de Naruto hizo eco mientras la lluvia caía sobre sus cabezas. Luego, Jiraiya salió de la bolsa que llevaba el viajero, entrecerró los ojos hacia el hombre enmascarado que estaba frente a él, ignorando al viajero mientras huía. He venido aquí buscando a alguien, tal vez lo conoces como un dios. Jiraiya dijo seriamente, sus ojos nunca dejaron el único agujero en la máscara de Naruto. Créeme, el dolor es fuerte, pero no hay dios. Además, primero debes pasarme para poder llegar a él. Jiraiya levantó una ceja. ¿Y quién eres exactamente? Naruto se rió entre dientes, la risa oscura provocó que los escalofríos recorrieran la columna de Jiraiya. Soy el líder de Akatsuki, soy Madara Uchiha. Los ojos de Jiraiya se abrieron y adoptó una postura defensiva mientras miraba a Naruto con cautela. Imposible, Madara murió luchando contra el primer Hokage. Y sin embargo, aquí estamos. Naruto respondió rápidamente, haciendo que Jiraiya entrecerrara los ojos. Bueno, si eres el líder de Akatsuki, necesito cierta información de ti y te la sacaré a la fuerza si es necesario. Naruto sacó su guadaña, su mano enguantada apuntando a Jiraiya antes de sonreír bajo su máscara. Puedes intentarlo, pero te mostraré que no se puede jugar conmigo.
Y con eso, se hundió en el suelo, desapareciendo de la vista y poniendo a Jiraiya en guardia. Saltó hacia atrás justo a tiempo para esquivar una guadaña que salía del suelo, amenazando con empalar su pie mientras lanzaba una gran bola de fuego, envolviendo el suelo de donde había venido la mano, pero para su consternación, no había nada más que metal chamuscado. Buen intento, pero no lo suficientemente bueno. Los ojos de Jiraiya se abrieron cuando escuchó la puerta detrás de él, girando lentamente antes de ser golpeado contra el suelo. El metal que era el suelo enane chirrió en protesta cuando el cuerpo del hombre mayor lo golpeó con fuerza mientras le hacían una abolladura. Tienes suerte de que no pueda usar mi otro Kekkeigenkai contra ti, o de lo contrario ya estarías muerto. Naruto continuó monótonamente. Pero el suelo es metal y no puedo sacar de él las raíces de mi poder. Jiraiya levantó una ceja ante lo que dijo el hombre encapuchado y enmascarado antes de hacer sus propios sellos con las manos y estrellarlos contra el suelo. ¿Qué estás haciendo, Jiraiya-chan? Estaba demasiado ocupada preparando la cena. Dijo una hembra de sapo mientras se sentaba en el suelo junto a un sapo que tenía pelo blanco saliendo de él. Cálmate, mamá, sabes que Jiraiya-chan no nos habría llamado aquí si no fuera en serio. Dijo la rana mayor, haciendo que la hembra del sapo dejara de despotricar y mirara a Jiraiya, sus ojos se encontraron con los de Jiraiya. Lo siento, mamá, papá, pero necesito tu ayuda con este, es fuerte. Naruto se rió entre dientes, interrumpiendo la conversación mientras avanzaba. Apenas he comenzado la pelea y ya estás dependiendo de la ayuda. No eres un verdadero shinobi. Él se burló. ¿Aún necesitas nuestra ayuda para el modo sabio? Por eso dijimos que necesitabas más práctica. Dijo papá, saltó sobre el hombro de Jiraiya y lo golpeó en la cabeza. Jiraiya se frotó la nuca tímidamente. Lo siento, pero nunca lo he logrado, tratando de encontrar al niño de la profecía y todo eso. La mirada de papá se endureció. Pensé que habías dicho que ya lo habías encontrado, ¿cómo se llamaba? ¿Nauro? ¿Naturo? Mamá, que tenía el ceño fruncido, golpeó a papá en la cabeza. Era Naruto, viejo tonto. Los dos comenzaron a pelear, haciendo que Naruto sudara al verlo. No, no fue Naruto. Dijo Jiraiya, su voz tenía un toque de arrepentimiento e ira. Naruto está muerto, no hay forma de que fuera el hijo de la profecía. Papá frunció el ceño ante Jiraiya. Pero eso es imposible, su nombre todavía está en la lista de contratos activos. Todavía puede convocar a los sapos, ¿sabes? Si muriera, habría sido eliminado automáticamente. Los ojos de Jiraiya se abrieron ante la perspectiva de que Naruto estuviera vivo. Pero encontraron el suyo, él era, hubo un funeral, ¿cómo? Se escuchó una risita baja, haciendo que todos volvieran la cabeza hacia el hombre enmascarado, sin sudadera con capucha, revelando cabello castaño oscuro con una máscara naranja con llamas en el lado derecho de ellos. ¿No me digas que estás hablando de Naruto Uzumaki? ¿El Kyubi Jinchuriki? ¿Ese debilucho? ¿El niño de la profecía? No me hagas reír. Lo único que tenía a su favor era una cadena perpetua. El rostro de Jiraiya se contrajo de rabia. No te atrevas a hablar así de él. Luego se transformó instantáneamente, su nariz se hizo más grande, su cabello se hizo más largo y las rayas rojas en sus mejillas se volvieron más profundas a medida que crecían alrededor de sus ojos, resaltándolas con rojo. Corrió hacia adelante, con un Rasengan en la mano mientras lo empujaba hacia adelante, aumentando enormemente su tamaño mientras Naruto lo atravesaba sin esfuerzo, dándole un rodillazo a Jiraiya en el estómago y arrojándole los dos sapos. Inténtalo de nuevo, tonto. Naruto se burló antes de apuñalar a Jiraiya en el estómago con su guadaña, lo que provocó que Jiraiya escupiera sangre. Jiraiya-chan. Se escuchó un unísono de voces antes de que dos puños verdes impactaran la máscara de Naruto, rompiéndola por completo en pedazos. Naruto se cubrió la cara con una mano, respirando con dificultad. Esto no fue planeado. No había planeado que dos sapos fueran tan fuertes, ni atacarlos. Simplemente se había dado cuenta de que eran partidarios, no guerreros. ¿Eres tú, Naruto? ¿Naruto? Susurró Jiraiya mientras miraba a su antiguo alumno en estado de shock.
Naruto lentamente se quitó la mano enguantada de la cara, revelando sus ojos color carbón y las marcas de sus bigotes, una sonrisa en su rostro, revelando sus afilados caninos mientras comenzaba a reír. Esto fue inesperado. Oh, bueno, supongo que tendré que matarlos a todos. Dijo Naruto antes de estallar en otro ataque de risa. Estúpido pervertido, todo lo que tenías que hacer era sobrevivir los siguientes 5 minutos y probablemente te habría dejado ir, suspiró antes de que su Sharingan se activara. Pero ahora eso se acabó. Naruto, este no eres tú. ¿Por qué? Gritó Jiraiya, todavía tratando de superar su sorpresa antes de sentir un puño en su estómago cuando Naruto apareció de la nada, su Sharingan mirando a Jiraiya. Vete a la mierda, susurró Naruto antes de que llamas negras explotaran de sus ojos, pero Jiraiya se salvó cuando los dos sapos lo arrojaron a un lado, tomando su lugar mientras morían por el impacto de dicho fuego. ¡Ma! ¡Ta! Gritó Jiraiya, absteniéndose de acercarse a las llamas de Amaterasu. Miró a Naruto, que estaba sonriendo, con la mano inclinada hacia el cable mientras observaba cómo los dos sapos sabio se quemaban hasta convertirse en cenizas. ¿Por qué? Gritó Jiraiya. La sonrisa de Naruto desapareció instantáneamente mientras miraba a Jiraiya. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿En serio me preguntas por qué estoy haciendo esto? ¿Sí? Sé que la aldea te trató horrible. Pero no necesitas destruirla. Naruto comenzó a reír. ¿Qué te dio la idea de que quería destruir la aldea? Obviamente debes saber que no tengo ninguna intención desde Sasuke en el nuevo Hokage, puedes agradecerme por eso. Ahora, se está volviendo más próspero desde que Tsunade fue eliminado. Entonces, ¿cuál es tu objetivo? ¿Por qué andas atacando a los Kages? Naruto sonrió de nuevo. Para que estos patéticos pueblos aprendan que incluso un hombre, no, un adolescente, puede ponerlos de rodillas. Necesitan un objetivo común, una razón para unirse. Yo seré esa razón. Seré el villano de esta historia, así que se logrará la paz. Los ojos de Jiraiya se abrieron como platos. Te has vuelto loco. Naruto puso los ojos en blanco. Lo único loco es este mundo. Está completamente jodido. Si no te has dado cuenta, hubo toda una masacre en Kiri, hubo una orden de destruir el clan Uchiha, hubo tres grandes guerras ninja, cada una de las cuales mató a miles. Allí no habrá paz si no hay sacrificio. Esa no es la manera de lograr la paz. Gritó Jiraiya. Tal vez tengas razón, pero déjame ser honesto. No me importa. Una armadura de chakra negra envolvió a Naruto cuando una espada oscura apareció en la mano grande. Ahora muere. La espada se disparó hacia adelante a una velocidad cegadora, empalando a Jiraiya en el pecho, antes de levantar al anciano en el aire, haciéndolo mirar a Naruto a los ojos. Me aseguraré de enviarle a Tsunade tu cadáver. La mano de Jiraiya comenzó a brillar con chakra antes de colocarla sobre su pecho, haciendo una mueca de dolor mientras lo hacía. Él sonrió y dejó caer su mano a su costado. Lo siento, Naruto. Los ojos de Naruto se abrieron, su voluntad de matar a Jiraiya flaqueaba. Debería haber estado ahí para ti, pero no lo estuve. Lo siento. Es muy tarde ahora. Dijo Naruto, sus ojos se endurecieron antes de golpear a Jiraiya contra el suelo y pisotearle la cabeza, rompiéndola y matando al hombre al instante. Ni siquiera un segundo después, se desarrolló un Shushin de papel junto a Naruto, y salieron Konan y Pain, cada uno mirándolo con miradas en blanco. Entonces, Obito apareció en un vórtice junto a Naruto. Entonces, no eres Madara Uchiha. Dijo Pain, sin siquiera hacer una pregunta, solo afirmando un hecho. Estás en lo correcto. Y tú eres el Kyuubi Jinchuriki. Konan volvió a decir que no hizo ninguna pregunta. Sí. Naruto respondió claramente. Mi verdadero nombre es Naruto Uzumaki, hijo de Minato Namikaze y Kushina Uzumaki. Portador de Mokuton y Sharingan y el hombre que masacró a Jiraiya de los Sannin. No hubo necesidad de una presentación. Ya sabíamos cuando revelaste tu rostro. Mantenemos un seguimiento de todos nuestros objetivos anteriores. Pain dijo con su habitual voz monótona. Naruto levantó una ceja, extremadamente escéptico. ¿Anterior? Respondió, entrecerrando los ojos, Sharingan girando mientras miraba a los ojos del usuario de Rinnegan.
De hecho, Conan y yo lo hemos discutido, y tal vez tu camino sea mejor. Un objetivo común para unir a las naciones Shinobi y nos convertiremos en los villanos para asegurarnos de que suceda. Naruto sonrió antes de darse la vuelta. Bien, odiaría tener que ser enemigo de un compañero Uzumaki, Nagato. Luego, Naruto desapareció en un vórtice junto con Obito, dejando atónitos a Pain y Conan. ¿Cómo lo hizo? Conan murmuró en estado de shock, sin querer creer que Naruto hubiera descubierto a Nagato tan fácilmente. No debes preocuparte por cosas triviales, Conan. Ven, tenemos planes que hacer. Conan abrió la boca para hablar, pero la cerró mientras asentía y seguía al hombre que dejaba al descubierto los ojos del sabio del sexto camino. Con Naruto y Obito. Naruto, Obito murmuró suavemente mientras Naruto caminaba por el sendero en el bosque cerca de Iwa. ¿Estás bien? Naruto continuó caminando. Estoy bien, Obito. Dijo suavemente. Los ojos de Obito se entrecerraron mientras miraba la forma de su compañero. Naruto, dijo con severidad, agarrando su hombro y tirando de él hacia atrás, solo para mirarlo con sorpresa mientras las lágrimas corrían libremente por su rostro. No tenía que matarlo, no tenía que hacerlo, yo no quería, Obito-chan, yo, cayó de rodillas, llorando abiertamente mientras Obito lo sostenía en sus brazos, acariciando sus mechones marrones mientras lloraba en su hombro, mientras el adolescente emitía pura tristeza por tener que matar al único hombre que era amable con él. Le importaba un carajo, él era el único al que le importaba un carajo en este jodido mundo y lo maté. Así es como le pagué su amabilidad. No tenía que entrenarme. No tenía para llevarme con él a encontrar a Tsunade. No tenía que comprarme ramen. No tenía que hacer nada. Pero lo hizo. Hizo todas esas cosas porque se preocupaba por mí y así es como le pagué. Soy, se estremeció un poco. Soy basura. Terminó. Naruto, no eres basura. Dijo Obito, poniendo su frente contra la de él. Tú eres todo lo contrario. Estás luchando por la paz, para unir este mundo y hacer que el dolor desaparezca, para que nadie tenga que pasar por lo que tú pasaste. Naruto miró hacia arriba, sus ojos color carbón se encontraron con los ojos carbón de Obito. No has sido más que amable conmigo, Naruto, tengo que agradecerte porque me salvaste de mi propia oscuridad. Cuando vi morir a Rin, mi mejor amiga, pensé que estaba en el infierno. Y me trajiste de regreso. Y revivió mi alma muerta. Una sola lágrima salió de su ojo. Así que gracias. Obito-chan, lentamente comenzaron a acercarse, con los labios separados unos milímetros, los ojos cerrándose lentamente, solo para saltar hacia atrás cuando una voz les gritó. ¡Oh, oh! ¿Van a atacar al Tsuchikage a continuación? Dijo una voz. Ambos saltaron 5 pies hacia atrás sorprendidos, sus rostros completamente escarlata mientras evitaban mirarse al ver a Zetsu parado allí, con una sonrisa en su rostro, sabiendo exactamente lo que estaba haciendo. Voy a matarte, Zetsu. Murmuró Obito, haciendo crujir sus nudillos mientras miraba al hombre con forma de planta. Sí, mata al hombre planta.